Bachillerato, fue a Madrid con el fin de ingresar en el Conservatorio de Música. Allí comenzó a trabajar y fijó su residencia. Trabaja como director del coro para la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y hace 2 años escribió la música del himno de Villarrubia de los Ojos que acabamos de escuchar. Él es Félix Redondo Martín Moreno. Félix no puede decir una palabra. Improvisado, ¿eh? Atraco a mano armada. También la grabación, porque no sabía que existía. Podría haber sido mejor, pero bueno. Espero que cuando, en una próxima ocasión, en este encuentro, vendré aquí preparado, nos citaremos media hora antes y lo cantaremos todos. Nada, que es un placer estar con tanta gente conocida, con algunos que otros amigos y con alguno que habrá pasado como a mí, que me ha costado reconocer. Pero el hecho de identificarnos como villarrubieros creo que es lo más importante en esta noche. Que tengáis buena noche todos. Saludar a todos los compañeros, amigos, conocidos, aunque hay muchos que la verdad ya no los conozco. Hace 46 años me fui de Villarrubia y la verdad para venir hoy aquí pues he tenido que hacer un gran esfuerzo para veros, para estar con vosotros y bueno, pasar una buena noche con todos vosotros. También quiero saludar al periodista, el señor Roncero, el amigo Roncero, que ha tenido la suerte de que la tocó el número 7 en su mesa, Cristiano Ronaldo, Raúl, pero es que suerte es la mía, que me ha tocado el número 10, Messi. ¿Cómo se te ha puesto el cuerpo?
Buenas noches. Nos sentimos muy contentas de poder compartir estos momentos con todos vosotros, en nuestro pueblo, del que ya hace algunos años nos tuvimos que marchar por motivos laborales o sentimentales, y al que hemos procurado venir siempre que hemos podido, sobre todo en días señalados y fiestas como el 8 de septiembre, el día grande de nuestra patrona la Virgen de la Sierra, o nuestra emotiva Semana Santa, para así celebrarlo junto con nuestros familiares y amigos. En los años que hemos estado fuera de nuestra tierra natal, hemos pasado cosas buenas y otras no tan buenas. Una de las que más orgullosa me siento es de haber paseado el nombre de Villarrubia de los Ojos por sitios tan distinguidos como en el Hotel Ritz y el Palacio del Pardo, en los cuales he trabajado. Quisiera dar las gracias a Valentín y a todos sus colaboradores por hacer posible la celebración de esta cena de los ausentes, así como a todos los hoy presentes que le dan sentido a tan entrañable evento. Y por último, no quisiéramos irnos sin darle un merecido homenaje a nuestros queridos padres, Antonio Tajuelo Muñoz, aquí presente, y a Petra Valdovino Juárez, ya fallecida, que seguro que hoy, al igual que siempre, ya estuviésemos lejos o cerca, sentíamos su gran amor y cariño. Cariño de unos padres que sufrieron la ausencia no de una hija, ni de dos, sino de tres de sus cinco hijas. Gracias a todos. Buenas noches, señora alcaldesa, buenas noches, Valentín, Alejandro, amigos y amigas. El año pasado ya tuve el placer de asistir al primer encuentro de Villarrubia Ausentes y este año no podía faltar, y además con más familia incluso que el año pasado, porque afortunadamente se va aumentando. Tenía algo escrito por aquí, pero no sé si voy a saber explicarlo. Aquí está. Un kilo de arroz, cuarto y mitad de gambas, cuarto y mitad de chiles, un calamar grande. Ostras. Perdón. Esto me parece que es la lista de la paella para mañana. ¿Quién me lo ha jugado? Cabritos, mira cómo se ríen. Habéis sido vosotros, ¿no? Bueno. Vaya bochorno, macho. Sí, y ya os digo la receta completa. Bueno, ¿y ahora qué digo yo? Como me acuerdo de lo que había escrito, pues voy a empezar. El año pasado ya hice una breve exposición de lo que había sido mi vida desde que me marché a Madrid. Y no creo que no procede repetir. Entonces, diré que, aprovechando que estamos aquí cerca de la ermita de San Cristóbal, pues hice la primera comunión con motivo de la inauguración de la restauración de la ermita, y la hice, sería el año 51, 52, y la hice vestido no de marinerito ni de angelito con unas alitas y la corona y lucecitas y tal, no. La hice con un mono vestido, no un mono de la selva, no. La hice con un mono que me había hecho mi madre, que es mujer, y que estrené para la ocasión. Y aquel mono se quedó para los domingos,
Así es que os podéis imaginar cómo era mi indumentaria de diario. Era bastante raquítica. En fin, avanzando un poco, cuando tenía 13 años, seguro que los que tienen mi edad y alguna más se acordarán, me fui con mi padre a un pueblo nuevo que había construido el Instituto Nacional de Colonización y que se llama, o se llamaba, Los Llanos del Caudillo. No sé si seguirá llamando así. Allí estuvimos un año, mi padre y yo. Mi madre quedó aquí en Villarrubia con mis tres hermanos menores y a mí me tocaba, durante aquel año, me tocaba ir y venir cada 8 o 10 días a por pan y a por algo de avío. Entonces, pues, yo no sé cómo no he salido un Bahamontes, porque venía con la bicicleta, hay 25 kilómetros por atajos, por Madara, hay 25 kilómetros, 25 kilómetros de ida, 25 kilómetros de vuelta, y además cargado con 6 o 8 panes, que era lo que teníamos para la semana. En fin, no nos fue bien, no nos fue bien. Y recuerdo que nos fuimos con poco y volvimos con menos. Pero en fin, aquí estamos, gracias a Dios, hemos salido a flote. Y ahora quiero leer algo que si no me han vuelto a jugar la pasada, aquellos cabritos, pues... No, esto es el bueno, este es el bueno. Quiero leer un soneto a la Virgen de la Sierra. Y dice así. Adora Villarrubia a su patrona, la Virgen de la Sierra, de suave y negra tez, a la que se encomienda cada vez que la larga sequía no perdona. Brilla de oro y brillantes tu corona, que luces por las calles de mi pueblo, con sosiego y dulzura das consuelo, que nunca a Villarrubia tú abandonas. No soy yo de rosarios ni patenas, ni acudo a cualesquiera procesión a rezar mis zozobras ni mis penas, pero sirve oportuna esta ocasión de evocar a mi madre. En las novenas, prohibido emocionarse. Evocar a mi madre en las novenas y pedirle a la Virgen protección. Muchas gracias. Bueno, como el pasado año, pido la presencia de todos los homenajeados para hacer la foto de familia para la prensa, radio, televisión y redes sociales. En primer lugar, quiero agradeceros a todos vuestra presencia en este segundo encuentro de Villarrubia Ausente. Sé del sacrificio que habéis tenido que hacer muchos de vosotros para estar esta noche aquí, ya que habéis tenido que desplazaros de distintas partes de España e incluso de extranjero. A eso le llamo yo tener cariño y amor por su pueblo. Este humilde pero entrañable homenaje no se le hace al mejor deportista, ni al mejor actor, ni a la más guapa, ni al mejor escritor. Este homenaje se hace a aquellas personas que en su momento, por distintas circunstancias, se tuvieron que marchar de Villarrubia a otros lugares, cada uno por distintos motivos. Y aunque llevan muchos años fuera de nuestro pueblo, siempre lo llevan en el corazón. Los mismos que hay aquí presentes algunos que sin haber nacido en Villarrubia se sienten villarrubieros, porque sus padres así se lo han inculcado y ellos han visto de siempre el cariño que han tenido por el pueblo. Quiero hacer mención especial y reconocimiento a estos homenajeados que no pueden estar esta noche entre nosotros, porque unos han fallecido y otros porque su estado de salud no se lo permiten, pero siempre estarán presentes entre nosotros. Y aquí están sus hijos y familia para coger sus placas de recuerdo que con mucho cariño les hemos entregado. Quiero agradecer a nuestra alcaldesa Encarni por su apoyo desde un principio a esta iniciativa y su colaboración
Agradecer también a los hermanos Muñoz su colaboración desinteresada, que aunque no son villarrubieros, se sienten muy queridos en el pueblo y siempre están dispuestos a participar como grandes amigos que son de nuestro pueblo. También quiero agradecer a Alejandro Baeza su colaboración, ya que yo soy el promotor, pero él es el motor que sin el cual no hubiera sido posible este encuentro. Y a Marisierra, que también ha puesto su tiempo y sacrificio en ello. Este es un acto que lo hemos hecho con mucho cariño y seguro que habremos cometido algunos fallos, pero tenéis que perdonar porque no somos profesionales ni habituales en estos menesteres. Lo podíamos haber hecho más extenso y que hubieran venido mucha más gente, pues tenemos a más de 1.200 paisanos que viven fuera de nuestro pueblo, pero hemos optado porque sea una cosa más reducida y no masificar demasiado, porque la entrega de placas ya habéis visto que se tarda bastante y entonces pues nos hacíamos eternos aquí. Y nada más, que me alegro mucho y que estos ratos los podamos seguir pasando en los años venideros. Muchas gracias. Buenas noches. Voy a empezar. Vamos a empezar. Con un cante que se le sacó, pues hará ya 95 años, a Joselito. No se ha oído nunca de este cante y ahora está reconociendo. Voy a ver si lo intentando. Aquella tarde en Sevilla se puso toda amarilla, que la hita de los con el aire caliente, su voz quebró de repente, que venida y que dolor. Silencio en Andalucía, que pinten los campos de puto.